Bueno, depende del uso que se les dé. Pueden servir para casi todo, ¿no? Para comunicarnos, para hacer mails, para crear arte, fotografía, video, para jugar, para entretenerse, para el ocio. Depende. Puede servir para muchas cosas beneficiosas como para cosas malas, porque también se puede perder el tiempo, ¿no? Creo que en los momentos actuales las nuevas tecnologías se convierten en un reto. ¿Por qué? Porque necesitamos estar preparados para saber cómo manejarlas. El reto es saber manejarlas y también ponerlas en práctica. Creo que son unas altamente favorecedores de explotar nuestros recursos intelectuales con la tecnología para poder hacer buenos productos comunicacionales, si es que eso es lo que nos dedicamos. Los productos audiovisuales actualmente tienen una duración más corta, son mucho más creativos. Se nota que existe un trabajo de producción un poco más relajado, se ve que hay mucha creatividad. La tecnología es la oportunidad de poder convertir las ideas creativas en la mente a formatos digitales en los cuales la imagen, el audio y el sonido y lo visual se puedan generar y de generar ideas creativas en las cuales fundamentan la facilidad a las personas. Bueno, Internet es una herramienta tanto académica como de entretenimiento que nos ha podido en esta época de globalización poder acceder a mucha información. La comunicación corporativa es el arte de nosotros poder expresar los beneficios, los servicios, todas las actividades que realizamos dentro de una, ya sea de una empresa o de un grupo social, y que podemos nosotros darlos a conocer.